campaña para jóvenes. Jesús quiere sanar tus heridas. Dios te bendiga, amado hermano. Su nombre completo, por favor, y cuéntenos qué es lo que ha sentido en esta noche. Mi nombre es Rubén B. Román Campo, y en esta noche, ¿no?, que he decidido venir a este lugar, ¿no?, con un poco de temor y un poco de vergüenza, ¿no?, ya que otras veces he escuchado la palabra del Señor y he conocido, ¿no?, a varios pastores, ¿no?, que han predicado la palabra del Señor, pero esta noche, ¿verdad?, me sentí un poco transformado, un poco, no puedo explicarme, ¿no?, la razón, ¿no?, que he sentido esta noche. Bueno, pues estoy con un poco de temor, ¿no?, pero yo doy gracias a Dios por esta noche que el Señor me ha traído a este lugar, ¿no? Y no tengo más palabras como expresar esto. Amén, amado hermano. Dios te bendiga. En los problemas legales, abogados, circunstancias penosas, adversas, terribles. Pero ahí está la palabra. El Señor dice: ciertamente, como hierba es el pueblo que es de carne seca. Mas el Señor ahora te ha llamado a este pueblo de carne seca, a este pueblo con corazón seco, por el sufrimiento, por el dolor, para que le diga directamente a este pueblo, al corazón de este pueblo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de este pueblo, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. ¿Ahora entiendes? Es esta la palabra. Se seca la hierba, se seca la carne, se marchita la flor. La carne se marchita como la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta palabra es el verbo. La palabra de Dios es el verbo de Dios. Y ese verbo de Dios se tabernaculizó entre nosotros. Se hizo hombre. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Y esta palabra murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa porque estaba en cuerpo de hombre. Por eso también recibe el título del Hijo del Hombre. Porque vino como hombre. Amén. Y Él ahora, a través de esta palabra, te hace saber, te hace conocer que Él es sanador de tus heridas, que Él quiere consolarte. Campaña para jóvenes. Jesús quiere sanar tus heridas.